través de las grandes autoridades, a los danzantes que han cultivado esta hermosa danza, que en su mensaje encierra mucho significado, que se mantiene vigente a través de los años y más aún confortablemente porque viene de una fuente inagotable. Quiero no saludar a este lindo de danza y agradecer a la provincia de Tarma. Felicitar de manera muy especial a todos los danzantes presentes y los que también no están, porque a través de los años han cultivado. Y en este sector han hecho posible el reconocimiento, porque ha sido uno de los pilares. Tarma, para que la región bien sea reconocido, porque Tarma ha puesto a nivel nacional, no solamente nacional, sino mundial, ante los ojos del mundo esta danza. Porque Tarma ha sido uno de los pilares. En este día, me enorgullece de hacer esta entrega un reconocimiento oficial a la autoridad de esta resolución de reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. Muchísimas gracias. Esta entrega de esta resolución de manera pública nos compromete. Estamos aquí, el gobierno provincial, el gobierno regional y el Ministerio de Cultura, que representa el Ejecutivo, para trabajar en conjunto por todas las expresiones culturales. En esta oportunidad es a la chonguinada. Y también permítanme agradecer, ahí por ahí lo veo a Eric, que también ha habido contribuido bastante con los portadores para poder ser realidad y Tarma esté presente en la ciudad de Lima y que el día de hoy nos acompañe. Es una entrega que le hacemos a usted y también ellos representan, es una manera representativa porque eso está dirigido a todas las familias que van a la comunidad en la provincia de Tarma. Para mí es un honor y representación de toda la provincia de Tarma poder recibir este reconocimiento, esta resolución viceministerial de mano de nuestro representante del gobierno, como es el señor Javier Rojas, de igual manera también como es el líder de gobierno regional, como es el ingeniero Diego de Mercado. Y de seguro, este reconocimiento va a fortalecer enormemente nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Esta expresión cultural que hace muchos años la provincia de Tarma viene dando a conocer y es reconocido a nivel nacional y hoy día va a ser reconocido internacionalmente. Un crecimiento profundo y muchas bendiciones para nuestras autoridades y también para nuestros danzantes, quienes están siempre demostrando lo mejor de la cultura a través de la danza. Muchísimas gracias por su reconocimiento en nombre de la provincia de Tarma. Muchas gracias.